Here are the speakers. Welcome to the ESPN Deportes Radio stage. How many of you speak Spanish? Okay, that's pretty good. Hablan español. Bienvenidos al escenario de ESPN Deportes Radio, que es la estación oficial en español. Yo soy Edwin Higuero, soy uno de los narradores en español. Mi compañero Tito Fuentes, ex segunda base de los Gigantes de San Francisco, que ahora también comparte los micrófonos conmigo. Miembro del Salón de la Fama, Orlando Cepeda. So we're going to have a Q&A question. Y vamos a empezar con Orlando. Precisamente, Orlando, como siempre, me gusta si puedes compartir con nosotros qué significa para ti no solamente Fan Fest, pero ver la cantidad de fanáticos latinos aquí. Esto significa mucho para mí, especialmente cuando uno ve los muchachos jóvenes aquí, que es el futuro del país. Y para mí es una gran alegría poder compartir con la fanática de latina de aquí de San Francisco. Tito, tú, pues claro, te vemos bien el uniforme, siempre gigante con toda tu vida. Los latinos siempre han sido parte del equipo, de la organización de los Gigantes, pero si puedes compartir con nosotros lo que también esto significa para ti. Claro. Ok. Spanish, English, I speak both. No. I've been here since 1965, as you say. Oh. ¿Todo entiendo? Sí. Además, me lo demostré en la Gran Liga. Estoy aquí desde el año 65 y siempre la comunidad aquí no era tan grande. Después, con los problemas que han tenido en otros países, empezaron a emigrar, sobre todo de Centroamérica, y aquí se instalaron en San Francisco, pero con aquello no teníamos comunicación con los Gigantes, por supuesto. Se desconocía hasta que por fin los Gigantes decidieron aprovechar y empezar a trabajar con la comunidad latina. Y así fue como poco a poco, en el año 80, se fue desarrollando este proceso, que empezábamos, creo que narrábamos como 10 juegos al año, y después como vimos que había un gran progreso, se fue aumentando y el respaldo ha sido grandísimo, como ustedes saben. No sé si ustedes saben, pero ahora, cuando uno viaja con el equipo, cada jugador tiene su propio cuarto. Pero cuando Tito y Orlando viajaban, tenían compañeros de cuarto, y Tito y Orlando fueron roommates. Orlando, ¿alguna historia que puedas tú compartir? Es cierto, mismo cuarto pero camas separadas. Sí, cuando Tito subió en el año 65, él no sabía inglés. Entonces, él usaba una corbatita chiquitita. Entonces, te quedaste en casa, Tito, un par de días. ¿Qué haces? Sí, te quedaste en casa un par de días, en casa ya en la avenida, conmigo. Entonces, como yo no tenía compañía de cuarto, pero Tito, llegando de Cuba, de ricas menores, por aquel entonces el pelotero no ganaba nada. Andrés, entonces, el sueldo era poquitito. Pero Tito sé que fue un compañero de cuarto. Y esos días era cadena de Cuba. Y Tito recibió de Cuba diariamente como 15 cartas. Entonces él toda la noche dormía escribiendo cartas para Cuba. Entonces una noche en Cincinnati, sábado por la noche, jugando los domingos por la tarde, estará así en la temperatura. Y Jim Maloney era el pitcher de Cincinnati. Entonces suena a las 5 de la mañana, suena el teléfono. Una llamada a Tito. Despertando, Tito, ¿qué pasa? Que el eclipse salía a las 5 de la mañana. Un eclipse. Un eclipse. Nada más que va a pasar una vez en nuestra vida. Y abrí la ventana. O sea que Tito siempre ha sido una persona especial. Ya aprendí muchísimo de él realmente. Porque como uno viene de los menores y
quieres, mira tu sombrerito con una pluma, la media del mismo color, de la camisa, esa de son de lava, y el pantalón apretadito, y mi sombrilla. Y me hicieron en el primer viaje, que llegué, yo subí el avión con la sombrilla, ¿sabes qué me hicieron? Llegamos a Pittsburgh, creo, y estaba lloviendo. Cuando fui a buscar sombrilla, porque con aquello uno lo agarraba aquí, tenía que bajar la escalera. Ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Ahora ustedes llegan más directo del avión, había que bajar la escalera, con las maletas, bueno. Y cuando hablo así, llena de hueco, me la abrieron hueco. Me mojé todo, me hizo favor la novatada, ¿no? Lo que yo quiero saber es eso. Ahora uno tiene los iPhones, tiene los iPads para música, pero a Orlando le gustaba viajar con su música, ¿verdad, Tito? ¿Y quién era el que le acarreaba el tocadiscos a Orlando? Bueno, primeramente, inteligentemente, sabe que me gustaba la música, pero a mí me gusta la música de jazz. Esa música está buena. Me estaba seteando. Ahí voy, pero tú me estás seteando para que me guste. Entonces me dice, sí, me dice, tú vas a ser buen pelotero, tú lo vas a hacer. Ya lo estoy escuchando, que dice que tú eres bueno de poner la cabeza grande, ya no se espera, dice tu mamá que yo voy a ser bueno. Y dice, Umi, yo estoy malo que me van a operar, cáncer de esta cosa, con la que usted, es una cosa grandísima, porque cuando daba la operación tenía que abrirla para que cada bocina cogiera como 10 pies más. Y entonces me dijo, al segundo trip me dijo, ¿tú sabes qué? Te vi en el aeropuerto, que teníamos que coger el aeropuerto así caminando. O sea, te vi de lado. Entonces me dio una caja con la que era long play. ¿Tú sabes lo que es long play? Los discos grandes. Los grandes, ¿qué es un disco? Eso. Esos son 33, 12, 32. Entonces me dice, camina, ve, y me puso a caminar por el, en el aeropuerto. Ahora tiene balance. Y yo en el aeropuerto, y todo el mundo riéndose de mí, y yo iba con mi cosa así, dice, no te importa yo, tú vas a ser muy bueno. Y así era. Y entonces al otro año llegó un grupo de eso, era un pedazo blanco, que tenía que... Bobby Bond, sí, cierto. Y Gary Brown era el Cali de Willie McCovey. Tenían que hacer lo mismo, cantar esas cosas. Pero para qué tiempo había camaradería. Y nosotros estábamos contentos. Y después lo llevaba a hablar con él, ¿sí? Nosotros tomamos 7.50 para todo el día, 7.50. ¿Y cuánto ganó? Ahora son $99.50. Sí. Los 50 centavos es para comprar el periódico. Al día. Pero ahora se paga tax por ese dinero. Sí. No, ahora por todo se paga. 7.50, bueno, me llevaba a comer. Pero si me pido $99 para comer. Bueno, aquella hora nosotros en Filadelfia, Felipe Palau y yo, en un viaje de 21 días, empezamos en Cincinnati y terminamos en Cincinnati. Entonces el dinero nos acabó en Filadelfia. Yo tenía 14 centavos, Felipe 10 centavos. En Grande Liga y no tenía dinero para comer. ¿Y sabes lo que es eso? En Grande Liga. Pues siempre pidió una habichuela de blanca, una sopa, y yo una de plato de 24. Y me quedé loco porque yo fui a hacer un estrover y son difícil, pero tenía dinero. Es que no había ATM, mire. No había nada. El béisbol ha cambiado bastante. Esa yo no la sabía. Para que dos jugadores salgan en la fama, para que ustedes vean. Ojalá que los comentarios ahora sepan el proceso. Que está bien que ellos hayan llegado a este momento, perfecto. Pero que todo no fue fácil. Y uno lo que hizo fue no putear. Dice, bueno, va a venir a mejores. Y ahí está Felipe y Orlando. No, Felipe y yo en el 58. Cuando llegamos aquí, están en Guago, al estadio. Es increíble. A jugar. En Grande Liga, viajando en Guago. Yo fui a la compañía y empiezo más arriba, y cogí a las 10, cogí a después la 14, la número 14. ¿Al estadio con maletito? No. Y después del juego se iban también. Ay, mi mente. ¿Jugar con el chamaquín? No, jugar en el estadio.
Si los dejamos que hablen, se pasan hablando todo el día. Digo, buenas historias, porque es una época que yo no la viví. Yo ahorita estoy viviendo los lujos que ellos, estoy caminando por el camino que ellos pavimentaron, porque cuando viajo con el equipo, no nos tenemos que preocupar de pasar por security check, todo lo hacen acá. Llega uno a hoteles de 5 estrellas, su cuarto solito. Acá, estrella y media. Está entrando uno al avión, ya cuando el avión despega, llega el secretario de viajes y le da uno su sobre con su dinero para comer, no hay problema. Pero si tienen preguntas, alguien tiene una pregunta para Tito o para Orlando, si no, los dejamos que sigan hablando. Hay mucho que hablar. Esa auditoria yo no la sabía. Y nos vemos compañeros, somos compañeros, yo no sabía eso. Y que vea que uno no se harta de hablar las cosas esas, porque es una vez que uno lo vivió, lo quiere, por caso que uno no va a estar todo el tiempo hablando, que la gente va a decir, ¿qué me interesa a mí? ¿Para qué eres este tan tarde? Vamos a ver, ellos a Tito del 65, Orlando llegó a las Grandes Ligas en el 58. Había mucha discriminación en ese tiempo. Y es un tema que no lo podemos ocultar. Orlando, si puedes compartir algo que ahora los jugadores no... Yo vine a ir a Puerto Rico en el año 55, a la Liga Menor. Para aquel entonces no había muchos puertorriqueños jugando béisbol. Entonces me enviaron a Virginia a jugar en Virginia. Entonces, el primer viaje mío con el equipo, cuando llegamos a Huevos, un pueblo como Huevos, Virginia, cuando yo fui a pegar, dije, no puede ir a pegar. Hay que esperar que venga un chofer de color, casa, para buscar también un sitio, porque no se puede quedarse con los blancos, ni comer con los blancos. En el parque de Virginia, de Cerro, a los negros, se pegó una cadena, una cadena. A los aficionados. El negro ya es ganar por el cadera y el blanco por el cadera. Entonces, me acuerdo que uno dijo, y perdón la expresión, es fucking Puerto Rico. Thank you very much. Mencionaron a Puerto Rico, porque soy puertorriqueño y me parece que estaba hablando de Puerto Rico. Era la cosa de la duro, un racismo tremendo. Entonces, después yo bajé como 120 y los gigantes me dieron Riri. Entonces, me enviaron para Copa Mundial. Me metieron en un tren sin decirme que me iba a buscar. ¿Dónde vas? Yo tuve 2 días perdido en un tren. Cuando yo llegué ya tenía $250 al mes. A ver. Como ustedes sufrían la discriminación, ustedes, los latinos y los afroamericanos, ¿viajaban juntos? Sí, sí, seguro. Era lo mismo. Se miraba por el color que tenía, ¿no? De donde tú provenías. Sí, porque el color que vieron. Mira, tiene que irte por ahí. Y mira, yo no soy negro, yo soy puertorriqueño. Es la misma mierda. Sí, así mismo. Entonces, por eso que muchos jugadores, ustedes se recordarán, miren la historia de los 60 y 50 y pico, se cambiábamos el nombre, tú me lo puedes testificar, a Chico. Por eso que Chico, porque una vez cuando tú jugabas en el sur, que era cuando había el sur, aquí no había mucho, si tú eras Chico,
ya el americano blanco decía, este no es negro americano. Entonces todo el mundo, ¿te acuerdas? El chico Samuel, el chico Fernández, todos chicos, ya tú eres diferente. Chico, padre. Chico. Así era. Cuando yo hubiera nacido contigo, yo hablaba de liga, había cinco peloteros latinos. La Liga Nacional. Clemente. Cinco. Clemente, Tony Taylor, Juan Mantilla, yo y Román Mejía. Román Mejía. No me vayan a pedir que les mencione todos los jugadores, pero en el roster de 40 de los que están en contrato de Grandes Ligas, 21 son latinos. Este año. De los Gigantes. De 40, 21 son latinos. Ajá, más de la mitad. Wow. Para ganar dinero necesitamos que lo hagan preguntas. ¿Alguno de ustedes dos jugó en la serie del Caribe? Sí, yo jugué a la serie del Caribe en los años, ¿no? ¿En Colombia, Barranquilla? No, yo jugué en el 57, jugué en el 58, jugué como 5 en la serie del Caribe. Sí, yo jugué creo que en el 2. Pero yo me radiqué en la República Dominicana, como no puedo regresar a Cuba, entonces la República Dominicana me adoptó. Ahí estuve entonces en el Caribe. ¿Cómo tú te llamas? Se me olvidó. Lauren. ¿Tú fuiste a Cuba, Benito, a la República? No, República Dominicana. ¿Cómo? República Dominicana. Ok, lo mismo. Tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron el último juego de la Serie del Caribe? Sí, yo vi, quedé dormido. ¿Este año? No, ¿este año ustedes vieron? Sí, de 18 innings. Sí, sí, sí. México. México. 18 innings. 18 innings. Sí. 7 horas y 28 minutos. Sí, lo vamos a mandar contra la Serie del Caribe. ¿Son campeones entonces México? ¿Fue campeón? Sí. ¡Viva México! Fue jonrón de Karim García. Karim García, ¿no? Doug Clark. Demoró en llegar a la meta. No fue. Sí, porque yo dije que fue una vez y no fue primera. Fue Clark, ¿no? Doug Clark. No, pero Karim dio el patrón jonrón. Sí, luego Miguel Tejada empató el juego. Empató el juego. El rápido va a entrar y lo sacó. Pues le ha dicho muy bien, Tejada. No sé qué le pasó aquí. ¿Tienen más preguntas o no? Pregunten. Ahí voy. Buenos días. Con el equipo ganando dos veces en estos tres años pasados, ¿cómo se sienten ustedes como jugadores del pasado tiempo? Bueno, tú sabes que yo jugué en tres series mundiales. En el 62 que perdimos contra los Yankees, en el 67 que le ganamos a Boston, 68 perdimos con Detroit. No hay nada en el mundo, y es difícil explicar la satisfacción que el pelotero siente cuando se gana una serie mundial. Primero, es difícil llegar ahí, y después ganar, hacer una cosa extraordinaria. Tremendo. Es la cúspide. O sea que el fanático de San Francisco debe sentirse más orgulloso. ¿Demoraron casi 5 años? Sí, de ganar una serie mundial. Más así. Y decirte una cosa, de los cuatro equipos que jugaron en el playoff, yo igual que en el año 2010, no consideramos que iba a ganar. Pero el béisbol, si tú juegas con el béisbol, tú le ganas a cualquier equipo. Seguro que sí. Con pasión. Bueno, tú puedes tener pasión, pero jugar bien es lo importante. Lo mejor. Puede ser estrella, claro, que te lo has ganado, pero cuando llega a la hora del juego, si tú no tienes humildad,
que cada uno se sacrifique y que sepa que el sentido común es ganar, no importa tus cosas personales, vas a ganar. Pero en estos días, como todo lo que vale es los récords, de muchos equipos no importa ganar, tiene mucho dinero. Yes, sir. Sixers Cardinal fan, actually. I'd like to talk to Armando about the Albertos. As a kid growing up, it was fascinating because I was in Latino baseball in St. Louis, and hearing about you and the guys there and how you won the 60-game series But it's just amazing, the Latino players in St. Louis in the 60s. It's a great city. It's a great baseball town. Good for you. Do you ever hit the ball to the arch? All right. So I guess if we don't have any more questions, does anybody have any more questions for Tito Fuentes or Orlando Cepeda? I know we did it all in Spanish, but now we have more English-speaking fans. If you have any questions, just go ahead. Don't be shy. ¿Cómo están los dos? Como dos bateadores, ¿cuál es más difícil a ti? ¿Tirar un lanzamiento de 100 millas por hora o pegar algo que está tirando aquí 100 millas por hora? ¿Por qué estás quedando? Ok, yo te voy a hacer la pregunta esta. La pregunta que él hizo es que ¿qué es más difícil? ¿Tirar 100 millas o batear a 100 millas? Las dos van juntas. ¿Cuál tú quieres que sea para ti? A ver. Ok. Dices tú que va a quedar. Ahora, ¿cuántas lanzadores tiran a 100 millas? Uno nada más que se conoce. Y no todo el tiempo, que es Chapman, creo. Que es Andati. O sea, entonces, hay uno que la tira. Y nada más que lanza un inning nada más. Y lo vimos en la Serie Mundial. En la competitividad. Tiró 9 lanzamientos y los Gigantes cojo. No pudieron ni hacer su inning. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tiene que lanzar 9 innings, no va a tirar así. Entonces, contestando la pregunta, tú mismo lo dijiste, el jugador se adapta, él espera que la baje. Y ahí dice, siempre el bateador va a batear, porque para eso el jugador, tú te adaptas. No importa qué uno tiene, tú le vas a batear. The question, for those that speak English, the question was, what's harder, to throw 100 miles an hour or to hit the ball that's coming 100 miles an hour? So to make a little bit short, Tito said, how many pitchers throw 100 miles an hour? Right now, only one, which is Chapman from the Cincinnati Reds. And usually he only pitches one inning. And then if he has to pitch more, then eventually the batter has the advantage because he's able to adjust to those pitches. Pero fíjate. Folkerson, pero ahorita es tremendo pitcher. Folkerson. Tremendo pitcher. Oh. Y él tira 91, 92, ¿verdad? Pero con tremendo control. Porque el pitcher no lo duro. Pero que sentido. Lo más duro que tú tires, tú te ajustas. Tú te ajustas. Porque hay muchos bateadores que son bateadores de recta nada más. Y tú le tiras, le quitas la bola y está muerto. O sea, que hace más efecto. Porque tiene 100 no quiere decir que sea más un pitcher. Porque es un inning nada más. Y tiene que tirar la de strike. Exacto. No es fácil. Gracias. All right, so. Voy a decir esto, no es un chiste. Cuando tira 100 millas. Tú la dejas pasar y la falla tampoco la dio, así que no va a tener. All right, so why don't we give a round of applause to Tito? I don't hear you. So we're gonna have Tito is gonna go back. Yo quiero decir algo a ustedes, Tito Fuentes. Tito Fuentes aprendió a batear a la derecha, a la zurda, en grandes ligas. Es una de las cosas más difíciles de la vida en el béisbol, la gente no lo sabe. Que Tito Fuentes se hizo tremendo pelotero, por su dedicación. Tito Fuentes. Un aplauso para Tito Fuentes. Yo lo único que no aprendí a batear borrones como este. Tenía todas las manos.
So Tito's going to go back over there and sign autographs if you guys want autographs from Tito. But he's going to be there for about an hour. And then so that you know, we're going to have Sergio Romo and Henson Mullins here about 1 o'clock. So if you guys want to come back over here, all right?